Bueno, chicos, ¿cómo les va? La clase de hoy es de infecciones urinarias. Vamos a empezar introduciéndonos en este tema con un caso clínico. Se trata de un varón de 19 años que como antecedente tiene una lesión medular manifestada clínicamente como una tetraplejía espástica. Era un chico que practicaba parkour y se lesionó. Él está institucionalizado y con una sonda vesical permanente. Había tenido varias internaciones por intercurrencias infecciosas, sobre todo neumonías, y dos episodios de infecciones urinarias asociadas a su sonda vesical. Lo derivan del Instituto de Rehabilitación, lo traen los familiares porque el chico hacía 3 días que estaba con fiebre y se notaba un aumento habitual en su espasticidad habitual, asociado también a un incremento de su diaforesis. Estaba hipotenso, si bien era un paciente que habitualmente manejaba TEA bajas, taquicárdico, febril y taquipneico. En el catéter no había un débito turbio, ¿sí? Y lo que sí, tenía una úlcera por decúbito sacra grado 2, muy bien cuidada y sin signos de flogosis perilesional. Y en el laboratorio se constataba una leucocitosis con un aumento de PCR, de reactante de fase aguda. Entonces, tenemos un chico joven con un síndrome medular, sonda vesical permanente y un cuadro febril que lo vamos a interpretar obviamente como una infección urinaria asociada a sonda vesical permanente. Vamos a hablar entonces primero de lo que son las infecciones urinarias no complicadas. ¿Cuál es el concepto o la definición de no complicado? Lo asociamos estrictamente a algo anatómico y fisiológico. Es decir, en las infecciones urinarias no complicadas no vamos a encontrar ninguna alteración, ya sea en la forma, en el parénquima de los riñones, en las vías excretoras o en la vejiga, ni tampoco ningún trastorno en la funcionalidad del aparato urinario. Ese es el concepto básico. También es importante saber si los pacientes muchas veces te cuentan que tienen un riñón único o a lo mejor un ureter doble. Eso nos puede servir a modo de prevenir o prever la posibilidad de que ese paciente desarrolle una complicación futura. Una cuestión netamente anatómica, también sabemos que las mujeres tienen un riesgo mucho más incrementado que los hombres, sobre todo en la adolescencia, más que nada cuando inician las relaciones sexuales y en la época que dura el periodo fértil de la mujer por la frecuencia de las relaciones sexuales. Entrando ya en lo que es la edad adulta, en los adultos mayores, vemos que ese riesgo entre hombres y mujeres se equipara, sobre todo porque en los hombres después de los 50, 60 años, notamos un aumento en la incidencia de lo que es la patología prostática, sobre todo la hiperplasia prostática benigna. Y esto es algo que me gustaría que se graben, porque si bien las infecciones urinarias bajas, la cistitis, son patologías banales que uno puede encontrar con muchísima frecuencia en un consultorio o en una guardia y tratar de forma ambulatoria, es una de las principales causas que yo veo en la que los tratamientos son incorrectos. Quizás dentro de lo que es, pensando el uso racional de antibióticos como tema, creo que la infección urinaria es la patología infecciosa en la que más frecuentemente se ve un uso irracional de los antibióticos. Primero, por tratamientos largos, es decir, veo si una cistitis se trata en una mujer adulta, joven y sana, 3 días, he visto mujeres tratadas 5 días, 7 días, 10 días. Lo mismo para las pielonefritis, una pielonefritis aguda, no complicada, con 1 semana es suficiente. Veo pielonefritis tratadas 2 semanas. Entonces, ¿por qué prolongar esos tratamientos? ¿Sí? Primero, lo que hacemos es incrementar los costos, ¿sí? Le hacemos gastar más al paciente por un tratamiento largo que no necesita. Y segundo, también otro caso es la famosa bacteriuria asintomática en las mujeres adultas, que ya lo vamos a ver. Me llegan al consultorio a veces pacientes de PAMI con literalmente, chicos, biblioratos de urocultivos del año 2010, 2008, 2006, que han pasado por decenas de antibióticos, decenas de esquemas terapéuticos, y uno los ve y los revisa y son todas bacteriurias asintomáticas. Entonces ahí vemos cómo se trató un papel y no se trató la clínica. Yo como clínico de base, con una formación clínica, tengo que decirles siempre esto, chicos, la clínica es soberana.
a la hora de decidir tratar. No traten nunca un análisis. O sea, sí, el análisis es un examen complementario, ¿eh? Pero si vamos a ver a un paciente o a una paciente con disuria por la que la tenemos, que tiene un urocultivo, que es un ni, un gris o normal, lo voy a tratar igual, chicos. Voy a tratar los signos y los síntomas del paciente, no un papel. Cistitis aguda, lo más frecuente, vemos que la gran mayoría son monomicrobianas. El germen más prevalente por lejos en este caso es, todos sabemos, Escherichia coli. Y acá como factores de riesgo encontramos el número y frecuencia de relaciones sexuales, el uso de aquellos preservativos que contienen espermicida. Recordad que los espermicidas tienen una sustancia que se llama nonoxinol, que es tóxica para los lactobacilos, me mata los lactobacilos. Obviamente la falta de higiene o una higiene deficiente en todo lo que es la micción, ¿sí? Y la retención urinaria. Estos son los factores más frecuentes. Estos, yo les diría, algo que muchas veces no se interroga es la frecuencia de las relaciones sexuales. Y esto, chicos, es importante interrogarlo primero porque sabemos que una mujer que tiene relaciones sexuales con frecuencia y sumado a una uretra corta tiene una alta tendencia a hacer cistitis recurrentes. Y también es importante porque a veces, en el caso de mujeres que consultan por recurrencias, la cistitis recurrente a veces es la punta de un iceberg que puede esconder algo un poco más complejo. Y me refiero al tema de las relaciones sexuales no consentidas. Una vez me pasó en la guardia de una chica joven de unos 30 años que venía por un tercer episodio de cistitis en un lapso de 2 meses. Eran episodios obviamente reales, bien tratados y diagnosticados, pero nadie le había preguntado con qué frecuencia tenía relaciones sexuales. Entonces, cuando yo la veo y la evalúo, me dijo, tengo relaciones todos los días. A lo que mi pregunta lógica fue, pero vos estás en pareja, sí, tengo marido. Le digo, pero vos tenés ganas de tener sexo todos los días con tu marido. Hiciste un silencio y la chica me dice, no, pero bueno, él llega a trabajar y quiere tener relaciones, así que. Entonces, fíjense, chicos, cómo a veces una patología tan banal puede esconder otro tipo de problemáticas que sabemos que socialmente pasan desapercibidas. Así que tengan presente eso, no tengan miedo de interrogar sobre relaciones sexuales y sobre el tipo también de prácticas sexuales, porque es un tema tabú que nosotros nos tenemos que tomar con mucha naturalidad. La clínica ya todos la sabemos, el síntoma cardinal es la disuria, el ardor miccional, que puede no estar acompañado por polaquiuria, pero la polaquiuria suele ser un síntoma bastante frecuente y que característicamente se presenta de inicio brusco. Es decir, el hombre o la mujer, un día estaban bien, dice, un día voy al baño, levanté, oriné y me ardió para orinar. Distinto de lo que pasa en los casos de uretritis o vaginitis, donde el inicio de la disuria suele ser, el empeoramiento de esa disuria suele ser más gradual. Ténganlo presente y oriente. Cuando hablan de disuria, piensen en esto, chicos. Cuando los síntomas son ni o cuando, por ejemplo, vemos que la paciente asocia flujo vaginal o el hombre asocia descarga uretral, interroguen sobre la forma en que se inicia esa disuria. ¿Empezó de a poco? ¿Empezó de golpe? Y eso nos va a orientar a un diagnóstico un poquito más certero. En el caso de las infecciones altas, piel aguda no complicada, fíjense estos microabscesos corticales que se ven acá en este corte, en este preparado anatomopatológico, vamos a ver que la forma de presentación generalmente es con un síndrome febril que asocia dolor lumbar o costo vertebral de forma casi constante. Acá lo vamos a objetivar semiológicamente con esa famosa puño percusión que veo que muchas veces se hace mal porque uno manda a los chicos de la PFO, medicatos, y dice, a ver, mostrame cómo haces la puño. Y te hacen, no, chicos, no se les pega al paciente. Cuando la cápsula renal está inflamada en el contexto de una pielonefritis, esa sensibilidad hace que al más mínimo contacto con el puño, ¿sí?, la zona lumbar duele. Y el paciente va a saltar de dolor. Entonces, sean suaves a la hora de hacer esa puño percusión porque realmente
Si usamos mucho la fuerza, la maniobra semiológica va a perder sensibilidad y especificidad. Otros síntomas equivalentes que pueden aparecer y que no hay que menospreciar son el dolor abdominal, sobre todo en lo que es hipocondrio y flanco, que muchas veces se puede confundir o plantea diagnósticos diferenciales con patologías de la vía biliar, con cólicos biliares, sobre todo cuando hay pacientes que son portadores de litiasis biliar, así que eso tenganlo presente, y también pueden asociar síntomas vasovagales o neurovegetativos y náuseas y vómitos. Prestar atención a esto, y cuando nos encontramos frente a un paciente que tiene disuria, polaquiuria, tenesmo, un dolor nomás, pero muy, muy leve, o algo de dolor abdominal, es también síntomas medios leves o inespecíficos, síntomas claros, bajos y fiebre. Yo siempre digo que es muy raro, chicos, que una cistitis tenga fiebre. Entonces, acá podemos estar en presencia de una pielonefritis oculta. Eso, no sospecharla, implica a futuro una posibilidad de fracaso terapéutico. Porque recuerden que habitualmente nosotros tratamos una cistitis durante 3 días, una pielonefritis 7 días, y si lo interpretamos como una cistitis y en realidad se trata de una pielonefritis oculta, vamos a ver que a las 48, 72 horas que yo suspendo el antibiótico, el paciente va a recrudecer o va a recaer con sus síntomas. Entonces, ante la duda, síntomas urinarios bajos con fiebre, 7 días de tratamiento. Diagnóstico. Ya todos lo sabemos, primero nos vamos a apoyar en el examen de orina, más que nada en sedimento urinario. Acá no busquen piocitos, chicos, busquen leucocitos. Recuerden que el piocito es una variante morfológica sin valor diagnóstico. ¿Sí? Con que haya una leucocituria abundante, a mí me alcanza y me sobra. Ahora bien, fíjense lo que les marco acá, en esta microscopía. Estas son células epiteliales. Cuando uno observa en un examen directo la presencia de células epiteliales, puede deberse a 2 cosas. A descamación del uroepitelio, o en el caso de las mujeres en las que puedo llegar a sospechar una vaginitis o vaginosis, descamación del epitelio vaginal. Entonces, cuando ustedes le informen escasas células, no pasa nada, me oriento más al urinario. Cuando me informen abundantes células epiteliales, piensen que puede ser una descamación genital y oriéntense más al diagnóstico de una infección ginecológica. Esto como dato de color que a ustedes les guíe o les ayude en el diagnóstico. Bien, microhematuria, nitritos y esterasa son datos que a mí me ayudan o que me complementan el diagnóstico, pero que si faltan, no pasa nada, chicos, ¿sí? Me agregan un valor al diagnóstico, pero no son esenciales a la hora de llegar a un diagnóstico de infección urinaria. Urocultivo. Recuerden acá que el tiempo de conservación de un urocultivo en frío en heladera es de 48 horas. Después de eso, la muestra, chicos, no sirve, se descarta. Nunca en un primer episodio de cistitis, sí cuando. La clínica es confusa, es decir, la paciente tiene flujo, ¿sí? O si el hombre a lo mejor tiene descarga uretral, como para pensar en un diagnóstico de descarte, o para pensar en un diagnóstico de descarte de patología genital. Si le doy un tratamiento antibiótico empírico y veo que los síntomas vuelven, puedo pensar que hay una resistencia bacteriana de base, entonces ahí sí estaría indicado el antibiótico, lo mismo que si recaen los síntomas. Pero, primer episodio de cistitis, nunca se urocultiva. Ténganlo presente. Ahora bien, ¿qué nos puede pasar? Que nos informen en el urocultivo. Por ejemplo, una sola colonia, un solo germen. Uno tiene en la cabeza ese famoso 10 a la 5. Bien. 10 a la 5, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el 10 a la 3 o 10 a la 4 con síntomas? Lo trato igual, porque si el cuadro es muy precoz, de menos de 24 horas, probablemente ese 10 a la 3 en el lapso de 24 o 48 horas se me transforme en un 10 a la 5 por la tasa de replicación bacteriana. Entonces, acuérdense, más de 10 a la 3 con síntomas se considera positivo y se trata siempre. En el caso de que haya 2 gérmenes, ¿sí?, que llamamos infecciones polimicrobianas, esto me puede pasar, por ejemplo, en pacientes con recaídas o pacientes con sonda vesical.
ante la presencia de síntomas, los voy a considerar también a los dos. Ahora, como elemento de guía, por ahí me puedo orientar a tratar el que crece más. Por ejemplo, si el bioquímico me dice, mira, me creció una Escherichia coli en 10 a la 5 y una Klebsiella en 10 a la 3, bueno, puedo pensar en tratar solamente la Escherichia coli y adoptar una conducta expectante con respecto a la Klebsiella. Ahora, si me crecieron las dos en 10 a la 5, y bueno, realmente voy a tener que ver la posibilidad de dar un único antibiótico que me cubra las dos o hacer un tratamiento combinado con dos antibióticos. Y en el caso de que haya más de tres gérmenes, esto sí es una chanchada, esto es más que nada contaminación, se descarta y se repite la muestra. La principal causa de falsos positivos de neurocultivo es la contaminación de la muestra. Las principales causas de falsos negativos es la antibiótico-terapia previa, muchos pacientes que se autoadministran un antibiótico y, ojo, mucho ojo con la presencia de obstrucciones de la vía urinaria, sobre todo litiásicas, ¿sí? La presencia de abscesos corticales como complicación de una pironefritis aguda. A veces, cuando hay una infección parenquimatosa alta, ¿sí?, la bacteria queda acantonada en el parénquima renal y no desciende, por el flujo urinario, sobre todo en el caso de los abscesos. Si hay un absceso que no tiene comunicación con los cálices, por ejemplo, no voy a tener drenaje de gérmenes y los urocultivos me pueden dar negativos. Tratamiento. Bien. Esto también, chicos, es sumamente importante que lo recuerden. Esto es algo que no se le da bola en la práctica diaria y es algo que es tan fácil de hacer. Fíjense, esto son datos que yo recopilé entre el 2018 y el 2019. Como yo trabajo en la guardia de Levapron también, y tenemos tantas consultas por infecciones urinarias altas y bajas, se me ocurrió un día de ir a hablar con los microbiólogos y bacteriólogos, que tienen todos los datos de urocultivo ya en sistema. Entonces le digo, bueno, mirá, quiero recopilar los datos de lo que es prevalencia de gérmenes, que en este caso la más prevalente fue la Escherichia coli, y la tasa de sensibilidad antibiótica. Y ellos me informaron toda la sensibilidad antibiótica. Y fíjense, para sorpresa, un antibiótico como la nitrofurantoína, que es muy barato, ¿sí?, mucho más barato que la Cipro o que el TMS, arrojó una sensibilidad antibiótica del 99%. Distinto de lo que es un beta-lactámico como amoxicilina, que por lo menos para lo que es la población y el tratamiento ambulatorio de las infecciones urinarias en la localidad de Granero Baigorria, zona norte de Rosario, Bermúdez, Beltrán, así, toda esa zona del cordón industrial, Amoxi e inclusive Bactrim no son antibióticos que uno debería considerar dentro del tratamiento empírico. Sí, sí, pero tenemos una tasa de sensibilidad bastante importante y la nitrofurantoína en los primeros episodios, ¿sí? Obviamente estamos hablando de pacientes que no tengan una comorbilidad y donde uno no sospeche una resistencia antibiótica de base. Esto, chicos, se puede hacer en cualquier lugar, ¿sí? Se puede hacer también, inclusive, en hospitales de baja complejidad. En cuanto a lo que es tratamiento, recuerden siempre que los beta-lactámicos suelen ser un poquito inferiores, más que nada por la corta vida media que tienen y por la menor tasa de excreción urinaria que suelen tener comparados con quinolonas o sulfas. Acá vemos que la dosis espaciada, sobre todo darlos cada 12 horas, mejora la adherencia. A diferencia, por ejemplo, de lo que hablábamos en las clases previas, de elegir siempre un bactericida para tratar las urgencias infectológicas, las bacteriemias, las meningitis, las endocarditis, acá no hay una clara diferencia o superioridad entre un bactericida y un bacteriostático. ¿Por qué? Porque hay bacteriostáticos que concentran muy bien en orina y que después de 3 días de tratamiento son suficientes para esterilizar la orina. Recuerden también, por ejemplo, el efecto que algunos antibióticos tienen sobre la flora vaginal y sobre la flora fecal, sobre todo cuando dan beta-lactámicos combinados con inhibidores de las beta-lactamas, el famoso amoxiclavulánico. Recuerden que el clavulánico tiene un efecto antianaerobio, entonces el clavulánico a los lactobacilos los mata. Y por eso muchas veces después de un tratamiento con amoxiclavo vemos que la paciente puede hacer, por ejemplo, una vaginitis candidiásica, ¿sí? O sea, se borran los lactobacilos y la cándida empieza a crecer,
O es frecuente también observar cuadros de diarrea porque el flabulánico barre con la flora fecal. No es algo que a mí me guste usar de entrada el clavulánico, salvo en casos seleccionados, pero ténganlo presente. Y priorizar siempre la baja toxicidad, obviamente, y el costo. Estamos hablando de infecciones banales que se tratan por un corto periodo de tiempo. No recetemos antibióticos caros si no los necesitamos. Bien, para cistitis, los tratamientos de elección, como dije, son las sulfas o las quinolonas en términos generales. Insisto en recopilar datos sobre la epidemiología local. 3 días es suficiente. Una nefritis aguda no complicada, sin comorbilidades, acá voy a preferir las quinolonas sobre las sulfas porque se ha demostrado que hay una cierta tasa de fracasos terapéuticos. Esto más que nada desprendido de estadísticas nacionales de que las sulfas en lo que es parénquima renal tendrían una tasa de eficacia inferior con respecto a las quinolonas. Así que si no hay contraindicaciones, usar quinolonas. ¿Cuándo interno una pielonefritis? Pero si el paciente no tolera la vía oral, si no tolera el dolor, si hay una dificultad en lo que es el tratamiento antibiótico, en el tratamiento analgésico vía oral, manden siempre a la casa, chicos, los pacientes, por favor, con antibióticos, con antitérmicos, con analgésicos, con antieméticos también. Sí, mándenlo con todo el combo para que ese paciente no tenga que volver a la guardia a consultar. Si le tomo los signos vitales y está hipotenso, se interna. Y el embarazo es una indicación relativa de internación. Yo lo que hago habitualmente, si son pocas semanas de gestación y no estamos frente a un cuadro leve, tomo urocultivo, empiezo un tratamiento empírico, ¿sí? Y los trato vía oral. ¿Cuándo una pielonefritis tiene indicación de hacer imágenes? ¿Sí? Si hay persistencia de dolor o hay persistencia de la fiebre más allá de las 72 horas. Habitualmente, si el tratamiento empírico funciona, una pielonefritis mejora sus síntomas en un lapso de 24 o 48 horas. ¿Sí? El paciente se va a poner a febril y va a empezar a controlar el dolor y los síntomas urinarios van a mejorar. Ahora, consideren hacer una imagen, más que una ecografía, que en cualquier centro de mediana complejidad tenemos disponible, más que nada para descartar una complicación local, ya sea un absceso o la presencia, por ejemplo, de una litiasis renal asociada. Pasa con las recurrencias, ¿sí? Esta es la definición de recurrencias, 2 en 6 meses o más de 3 en 1 año, muy raro que dejen secuelas en lo que es el parénquima renal. Con respecto a un paciente que tiene, por ejemplo, menos de 3 en 1 año, ¿qué podemos hacer? Educar al paciente y sugerirle un autotratamiento, decirle, che, mira, en el caso de la cistitis, tenés siempre un blister de Bactrim o un blister de Cipro y si empezás con síntomas, te autoadministras el tratamiento. Te tomas un urocultivo y te autoadministras el tratamiento. Chequen el medio social, chequen obviamente el estatus educativo del paciente, si es un paciente que entiende las indicaciones médicas, ¿sí? Y otra opción también es la profilaxis, continua o post-coito. Esto también, digamos, depende del medio socioeconómico y educativo del paciente y que comprenda las indicaciones. Y sobre todo, por ejemplo, la profilaxis poscoito cuando del interrogatorio surge claramente que es una paciente que a lo mejor tiene relaciones sexuales espaciadas y cuando las tiene a las 24, 48 horas empieza con los síntomas urinarios. Ahí es ideal la profilaxis poscoito si se autoadministra el antibiótico después del acto sexual. O si veo que después de estas medidas que vamos a hablar a continuación, los síntomas no ceden y las infecciones vuelven, acá tenemos la opción de hacer una profilaxis continua. Combatir la retención urinaria, es decir, flaca, flaco, tenés ganas de orinar, anda y orina, no te aguantes. Esto lo vemos mucho, a lo mejor en chicas o varones que trabajan en oficinas, en los call centers, donde los tienen con el culo en la silla 6 horas, 8 horas y no las dejan ni ir al baño. El uso de espermicida, flaco, cambia de forro, no uses el que tiene noxinol, usa otro, la eficacia es la misma. Combatir el estreñimiento, ¿sí? Educar sobre la micción poscoito, tanto en hombres como en mujeres, también sobre todo en hombres, en varones heterohomosexuales que practican sexo anal, ¿sí? Recuerda, flaco, terminás, anda al baño enseguida y orina.
Los arándanos son bastante eficaces porque tienen una sustancia que se llama ácido hipúrico, ¿sí? Que es un acidificador natural de la orina y tiene un efecto antibacterial natural. Y en el caso de algunas mujeres, sobre todo mujeres posmenopáusicas, considerar los óvulos de estrógeno, más que nada para restablecer temporalmente la flora vaginal, y son un tratamiento bastante eficaz que se dan por un periodo de aproximadamente 3 meses. Siempre es importante, ¿sí?, el apoyo de un especialista en ginecología, el especialista en urología, para descartar otras comorbilidades asociadas. Estos son los esquemas alternativos, puede ser un Bactrim simple diario o trisemanal, nitrofurantoína diaria o norfloxacina. Para mí lo más ideal, ¿sí?, si no hace profilaxis poscoito, para profilaxis continua prefiero el Bactrim 3 veces por semana. Señora, señor, tómese un Bactrim lunes, miércoles y viernes y vemos. Por un periodo de 3 a 6 meses. Bien, alta eficacia. Pasa con las embarazadas. Acá es un tema un poquito particular, diferente de lo que veníamos hablando. El riesgo máximo es en el segundo trimestre de gestación, producto del éxtasis urinario que genera la dextrorrotación del útero grávido y porque aumenta también la tasa de glucosuria, y la glucosa es un alimento natural para las bacterias. Se asocia, como todos sabemos, a incremento de la tasa de mortalidad, prematurez, bajo peso, sobre todo cuando hay un estreptogalactiae metido en el medio. Recuerden siempre el cultivo de rutina dentro de lo que son los controles de embarazo. ¿Y acá qué puede pasar? Acá sí la bacteriuria es donde hay que darle pelota. Si me viene una embarazada que en un control tiene más de 10 a la 5, lo que hago es repito la muestra y si vuelve a dar un seguimiento grabado, la trato. Le tomo un urocultivo y la trato. La bacteriuria sintomática en la embarazada se trata siempre. Es iatrogenia no tratar una bacteriuria sintomática en una embarazada. En el caso de la cistitis, podemos preferir la nitrofurantoína si la sensibilidad y la epidemiología local nos avalan. Sería lo ideal, si no, obviamente, un beta-lactámico, por la contraindicación que tienen las sulfas y las quinolonas. Y siempre acá, después de que termine el tratamiento, un urocultivo de control. Y en el caso de las pielonefritis, como antes habíamos hablado, es opcional, siempre dependiendo de la gravedad del cuadro clínico y también de cuán avanzada esté la gestación. Y el medio social, chicos, denle bola al medio social. Acá tenemos la opción de hacer amoxiclavulánico, empírico y ajustar después según el urocultivo o, si se interna, se hace cefriaxonal. Duración mínima, fíjense que en este caso no son 10 días, no son 7 días, sino de 10 a 14 días. En la mayoría de los casos con 10 días es suficiente. En el caso de que internemos a la mujer embarazada, siempre se toman hemocultivos. ¿Qué pasa en las posmenopáusicas? Es lo que yo le decía, la famosa viejita de Pami, ¿no? En la que la menopausia ha generado por completos cambios hormonales de la posmenopausia, han generado la muerte total de los lactobacilos, la atrofia del epitelio vaginal. Eso obviamente hace que esa zona incremente su pH y se colonice de forma permanente los bacilos gram-negativos, que no son otra cosa que flora fecal. Ahora, hay que decirle a la señora, señora, si usted se hace urocultivo desde los 60 años hasta el día en que se muera, siempre le van a dar positivos. Alguno puede que no, pero siempre va a estar bacteriúrica. Hay que educar a los pacientes, chicos, para que no nos vengan con ese bibliorato lleno de urocultivos que yo les mencioné al principio de la clase. Esto es sumamente frecuente de ver. Es como que ya llega un punto en que cansa, porque genera también mucha ansiedad en los pacientes de ver, inclusive les toman urocultivos de control después de una cistitis y los urocultivos les siguen dando positivo. Y el paciente se frustra y los médicos que no saben se frustran, y los familiares se frustran. Entonces se genera todo un entorno de frustración. Yo he visto, chicos, pacientes internarse, ¿sí?, por bacteriurias asintomáticas. ¿Qué pasó? Han hecho tantos tratamientos antibióticos que han terminado con un germen multiresistente, por ejemplo, una Klebsiella productora de beta-lactamasas. Y entonces, a un médico de cabecera se le ocurre ver un urocultivo, no sé por qué, porque te dicen, ay, porque
se hace pis encima, que toda mujer en edad posmenopáusica o una adulta mayor puede tener incontinencia urinaria, puede tener un cistocele, un prolapso, ¿sí? Algo sumamente frecuente de ver y que no se descarta, ¿sí? Entonces, ay, bueno, o orina un poquito con el olor del pis, es un poquito más fuerte. Les encanta hablar del olor del pis, chicos. No les den pelota a eso. Entonces, ¿qué pasa? Son pacientes que terminan internadas con pipertazo, con imipenem. Una chanchada, chicos. Eso es iatrogenia pura. Por favor, eduquemos a la gente. Tomémonos 5 minutos para explicar qué pasa con el cuerpo de una mujer adulta mayor, que esto es frecuente de ver, que no se asusten, no se preocupen y que no tomen antibióticos al pedo. Bien, esto es lo que les decía, la importancia, ¿sí?, de no tomar urocultivos de control. En el caso de episodios reales, acá sí vamos a considerar tratar a la mujer en edad posmenopáusica hasta 7 días, de 5 a 7 días. Y siempre es importante, como les dije, una evaluación uroginecológica y una ecografía con medición de residuo postmiccional, que eso me ayuda y muchísimo. ¿Qué pasa con los pacientes institucionalizados? ¿Sí? El viejito en un geriátrico. Acá hay una problemática que encontramos en estas instituciones de cuidados crónicos, que es la alta tasa de multiresistencia, porque son pacientes. En muchos casos presentan una demencia de base, ya sea una demencia senil, vascular, multiinfarto o tipo Alzheimer, y úlceras por decúbito. Eso hace que a la hora del interrogatorio sea sumamente difícil guiarnos por la clínica, porque son pacientes que no hablan, son pacientes que a lo mejor en el caso de Alzheimer avanzados están postrados, totalmente desconectados del medio. Entonces no es fácil diagnosticar infecciones urinarias en este tipo de pacientes. Acá podemos guiarnos por algunas cositas. Primero, si son pacientes que debutan a lo mejor con una retención aguda de orina, que venían orinando bien y hacen una retención aguda de orina producto de la inflamación del esfínter que genera la infección per se. Puede pasar también, a lo mejor hablando con su cuidadora o con el personal del geriátrico, te diga, mira, tiene este basal, yo hoy lo veo un poco más dormido, un poco más deteriorado, un poco más desconectado. Entonces, no subestimar el sensorio como un marcador indirecto de una potencial infección. Entonces, ante sospecha, siempre tengo que pensar en lo más grave en este tipo de pacientes, que es la urosepsis, es decir, la posibilidad de una infección con una bacteriemia asociada. A estos pacientes, chicos, sí hay que internarlos. Estamos hablando de casos extremos, ¿sí? De demencias avanzadas, de pacientes con úlceras sacras, con úlceras trocanterias, con mal estado general. A veces lo que se puede hacer, se puede empezar un tratamiento antibiótico en el geriátrico. Si tengo el urocultivo rápido y tengo un personal de enfermería continente, se le pone una vía, se le empieza con algún tratamiento empírico para evitar la internación. Pero si hay sospecha de urosepsis, si vemos que es un paciente que empieza con fiebre, con retención aguda, que deteriora el sensorio, lo tengo que internar y pensando en esa multiresistencia, los tratamientos antibióticos empíricos suelen ser un poco más agresivos. En este caso, piperacilina tazobactam o imipenem o meropenem. Recuerden, por ejemplo, a la hora de elegir carbapenémicos en adultos mayores, que producto de la senectud hay una disminución también en el umbral convulsivo. Y recuerden que el imipenem es un antibiótico con potencial proconvulsivante. Entonces, ante un adulto mayor con sospecha de urosepsis, si van a ponerle un carbapenémico, prefieran meropenem sobre imipenem. O si el paciente tiene alguna patología neurológica de base, si ha hecho alguna convulsión o tiene una ACV, ¿sí?, o una masa ocupante, también consideren el meropenem sobre el imipenem. ¿Qué pasa cuando asocian alguna litiasis renal? Recuerden esto también, uno tiene en la cabeza de que el Proteus es el único que produce ureasa. Cualquier enterobacteria es un potencial productor de ureasas. Si bien Proteus es un germen hiperproductor, que las produce en mayor cantidad que otras bacterias, no desmerecer al resto, inclusive hay cepas de estafilococos que pueden producir ureasa. Es raro, por ejemplo, que una litiasis cálcica se infecte. Si lo vemos más en el caso de los cristales de estrubita y apatita, que alcalinizan el pH urinario, vemos que son orinas que tienen pH de 8, 8.5, 9,
Son litiasis estables, que no se rompen, que no dan síntomas, distinto de las litiasis cálcicas que migran con mucha más frecuencia. Y estos cálculos se colonizan, entonces también son una causa de bacteriuría frecuente. No pidamos urocultivos al azar en un paciente que te diga, sí, yo tengo ácido úrico alto, tengo un cálculo grande en el riñón, te jode, te molesta, te da síntomas. No, entonces, ¿para qué vamos a pedir un urocultivo? Si ese cálculo está colonizado y hay una bacteria que no está jodiendo, déjenla ahí. No pidan urocultivos porque nos vamos a encontrar con una bacteria asintomática que nos va a generar un problema, nada más. Y acá sí, bueno, son obviamente frecuentes las recaídas y recurrencias, sobre todo cuando hay una pielonefritis asociada a esa litiasis renal. Y también la posibilidad de multiresistencia es importante, sobre todo a quinolonas. Piensen, chicos, por ejemplo, que en el caso de... si tenemos un paciente que es portador de una litiasis renal y debuta con síntomas urinarios bajos, supongamos disuria, polaquira, tenesmo, sin fiebre, y pienso en una cistitis. Bueno, quizás pueda ser el mismo germen que tienen los cálculos el que esté involucrado en la cistitis. Pido un sedimento urinario. Me veo con una orina que tiene un 8.5 o 9. Digo, bueno, le voy a dar nitro, que es lo más fácil, lo más barato. No, acá la nitro, chicos, no va porque Proteus es un género que tiene una resistencia intrínseca y naturalmente adquirida a los nitritos. Entonces, acá la nitrofurantoína no es un germen que no es un antibiótico que habitualmente tenga que elegir para tratar este tipo de infecciones urinarias. Bien, los dos tratamientos, se los mencioné ahí, el tratamiento de la litiasis. Y acá, ante este tipo de procedimientos, siempre todo lo que implique instrumentación de vía urinaria para conductas terapéuticas requiere un urocultivo previo. Eso ya los urólogos lo hacen de rutina, más que nada por la posibilidad de una bacteriemia como complicación de estos procedimientos. Entonces, ¿qué pasa en los hombres? Las problemáticas frecuentes que vemos en los hombres. El incremento, como les dije antes, de la patología prostática después de los 50, 60 años. El tipo de prácticas sexuales, como les dije antes. Si prácticas homo o heterosexuales que involucran el sexo anal. Pregunten, chicos, sobre el sexo anal. También es algo que uno ve que les da vergüenza preguntar. Somos seres humanos y todo el mundo tiene sexo. Entonces, acostúmbrense a que eso no sea un tabú, ¿sí? Y a que el paciente se sienta cómodo a la hora de este tipo de interrogación. Acá, bueno, siempre el diagnóstico diferencial con las uretritis que me dan ETS, sobre todo gonococo y clamidia. La circuncisión como factor protector. Sí, acá un bichito que no veníamos, no estábamos mencionando y que acá aparece, que es el enterococo. El enterococo es un coco gran positivo que ama el parénquima prostático y al cual le encanta acantonarse y generar un reservorio ahí. Y sobre todo, si son pacientes, que ya se los había nombrado en endocarditis, pacientes con hiperplasia prostática que requieren una sonda vesical permanente, que no sé por qué ningún urólogo los quiere operar. Esos son pacientes fuertemente candidatos a, fuertes candidatos, perdón, a hacer infecciones urinarias por enterococo. Tenganlo presente a la hora del tratamiento empírico. El tratamiento de elección, las quinolonas, justamente porque penetran de modo muy eficaz en un reservorio prostático. Acá el intervalo de tratamiento es un poquito más largo, de 10 a 14. Yo prefiero 14 sobre 10. ¿Sí? Y ante una recaída después de un tratamiento de 2 semanas, siempre tengo que sospechar en la posibilidad de que haya una prostatitis crónica. ¿Sí? Una infección del parénquima prostático. De 4 copas, no hace falta mencionarla, está detallada en el apunte, ¿sí? Y acá ya derivo al paciente a una consulta con el urólogo, que le va a hacer un tacto y le va a pedir alguna imagen para ver qué está pasando en esa próstata. A mí en general, como infectólogo, ya me llegan los pacientes derivados de los urólogos para tratar prostatitis crónicas. En este caso, el tratamiento es de 1 mes, las quinolonas siguen siendo el fármaco de elección. Y como alternativa, la doxiciclina o el Bactrim con una eficacia un poquito inferior. Bien. ¿Qué pasa con los diabéticos? Acá pensemos en el diabético con mal control metabólico. El diabético insulino dependiente, que maneja hiperglicemias persistentes, que no adhiere a las medidas higienodietéticas.
Los diabéticos suelen tener mayor tasa de bacteriemia, mayor incidencia de gérmenes como Klebsiella y Cándida, y sobre todo porque la Klebsiella es un germen que adquiere muy fácil multiresistencia. Y como les dije, la posibilidad de mal control metabólico previo como factor de riesgo o que la infección urinaria me descompense una diabetes de base. Algo grave, chicos, y que nunca les deseo, es la complicación de las infecciones urinarias, sobre todo el parénquima renal con formas enfisematosas, donde lo que vemos, como ahí muestra la flecha, es la presencia de gas en el parénquima renal. Son infecciones con una tasa de mortalidad muy alta, que si uno no la sospecha rápido, sobre todo en diabéticos que empiezan con un tratamiento empírico y persisten febriles, con mal estado general. Acá les diría que si tienen la posibilidad, obviemos la ecografía como primer método por imagen y directamente vayan a hacer una tomografía para descartar este tipo de cuadros, que a veces complican con shock séptico, con trombosis de la vena renal, y como les dije, es un tratamiento que obliga a una conducta quirúrgica muy rápida, si no, los pacientes se mueren. Acá la cipro sigue siendo el antibiótico de elección en lo que es tratamientos ambulatorios. Y en el caso de que los internen, al igual que en los adultos mayores residentes de instituciones geriátricas, cefalosporinas, pipertazo o carbapenémicos. Pasa con el catéter, como es el caso del chico que vimos en nuestro caso clínico. Podemos tener este tipo de casos, estos jóvenes o adultos que están institucionalizados en centros de cuidados crónicos, o que entran y salen, que van a hacer rehabilitación, o tenemos la posibilidad de que tengamos un paciente a lo mejor sondado por otra causa, y que esa sonda vesical actúe como un foco de bacteriemia que me genere una potencial urosepsis. Más que nada, en los pacientes que están en unidades de cuidados intensivos, o pacientes a lo mejor que están en un posoperatorio de cadera, que no se pueden movilizar. Lo que yo veo con frecuencia a veces es que se colocan sondas vesicales sin indicación médica. Es decir, el enfermero, sin autorización, no por desmerecerle a unos enfermeros que trabajan excelente, pero hay enfermeros que directamente van y le colocan la sonda porque no tienen ganas de cambiar a los pacientes. Recuerden, chicos, que la sonda vesical, perdón, la sonda vesical se hace con indicación médica. Entonces, perdóname, con indicación médica. Así que ténganlo presente porque es algo iatrogénico. Acá, ¿qué pasa? La tasa de colonización va aumentando a medida que va avanzando el tiempo de cateterización. Fíjense que un paciente que tiene colocado una sonda vesical después del mes va a tener en el 100% de los casos su sonda colonizada por dos o más gérmenes. Eso para que lo tengan en cuenta en pacientes sondados crónicos. A la hora de tomar un urocultivo, el urocultivo es siempre con recambio de sonda vesical. Y acá también, en sondados crónicos, la leucocituria pierde valor diagnóstico por la inflamación que genera el catéter sobre la vía urinaria. No es fácil, chicos, diagnosticar una infección urinaria asociada a catéter, por lo que les dije. Primero, porque la leucocituria es constante, porque el paciente inclusive puede tener dolor o molestias por el catéter en sí. Y porque inflamación muchas veces no es sinónimo de infección. Acá también consideran cómo tomar el urocultivo dependiendo de cuánto tiempo haga que el paciente tiene puesta esa sonda. Si a lo mejor un paciente hace 5 o 7 días que está sondado y desarrolla síntomas compatibles con los de una infección, no le voy a sacar la sonda y se la voy a cambiar. Puedo hacer una punción proximal y tomar la muestra de orina para urocultivo directamente por punción. Ahora, en general les recomiendo más allá de los 7 días, sí, vayan directamente a hacer el recambio de sonda porque la tasa de colonización aumenta y muchísimo. Este es el caso de nuestro chico, ¿sí? ¿Qué pasa con los pacientes con síndrome medular? Habitualmente los pacientes con síndromes medulares suelen tener un síndrome disautonómico, es decir, pacientes que tienen cambios bruscos de presión arterial o que ya de por sí tienen una diaforesis de base por la pérdida del control del sistema nervioso autónomo. Entonces,
Cuando esos síntomas habituales se exacerban, cuando un enfermero que los cuida o a lo mejor un kinesiólogo o los familiares te dicen, mirá, veo que transpira más, veo que está más espástico, habitualmente está hipotenso, ahora está hipertenso, bueno, ahí sospechan la posibilidad de, si son sondados permanentes, de que esa sonda esté infectada. Y acá, insisto, de vuelta, el antibiótico siempre debe ser orientado a la epidemiología local y nosocomial. Si tengo la posibilidad y un medio continente, hago un cambio de sonda, tomo un urocultivo. Si el paciente clínicamente está estable y no tiene signos de respuesta inflamatoria sistémica ni de sepsis, lo puedo dejar en su domicilio o en el centro de cuidados crónicos y empiezo un tratamiento antibiótico. Si veo que ya hay un síndrome febril con exacerbación de los síntomas de disautonomía, se interna, como es el caso de este chico. Bien, acá también otro bichito que suele generar problemas es la cándida. La cándida, en la mayoría de los casos, suele ser un contaminante, así que va de la mano con la presencia de las otras enterobacterias. Ahora, ¿qué pasa cuando veo que la cándida es el único germen? ¿Qué hago? Ahí tengo dos opciones, ¿sí? Retirar el catéter, cambiar el catéter y esperar a lo mejor 48 horas si el paciente clínicamente está estable para ver qué pasa. Porque como les puse ahí en el cuadrito, hasta en un 30% de los casos, el cambio del catéter me barre con esa candiduria. Si veo que el paciente clínicamente está inestable y tiene un sedimento minado de cándida, si en el cultivo me crece cándida en todos lados, ahí sí empiezo un tratamiento antibiótico con fluconazol durante un periodo de 14 días. ¿Qué pasa con los doble J? Catéteres, pacientes más que nada que han hecho una obstrucción o dolor persistente producto de una litiasis renal. Problemita cuando el doble J se me infecta. ¿Pero qué pasa? Supongamos que un paciente hace 24, 48 horas que le pusieron un doble J y empieza con fiebre. Solamente fiebre, sin otro síntoma. Consideren esto también, chicos, que hasta en un cuarto por ciento, en un cuarto de pacientes, la fiebre en el postoperatorio de un doble J es algo habitual. Entonces, si no hay otro síntoma o si el paciente no está inestable más allá de la fiebre, consideren una conducta expectante, por lo menos 2 o 3 días. Ahora, ¿qué pasa? Si es un paciente que a lo mejor ya hace un mes, 2 meses, 3 meses, que tiene colocado un doble J y desarrolla un síndrome febril, y yo sospecho que la infección o el foco de la infección es ese catéter, acá tengo dos posibilidades, digamos. Si el paciente está séptico, ese catéter se saca, no se espera, se saca de una. El paciente no tiene clínica de sepsis, siempre el tratamiento antibiótico es durante 3 semanas y siempre con cobertura antipseudomonal. Cefalosporinas de tercera o cuarta, pipertazo o carbapenémico, ¿sí? Tratamiento de amplio espectro porque la pseudomonas es una bacteria que ama los catéteres doble J. Bien, para finalizar, ¿qué hicimos con este chico? Se cambia el catéter, se inicia un tratamiento empírico con pipertazo. ¿Qué pasó ahí? Persistía febril a las 48 horas con hemocultivos negativos, pero clínicamente siempre estable. Y ahí, después de esas 48 horas, se recibe un informe con una clepsidra que era multiresistente, que era productor de beta-lactamasas. En este caso, era resistente a esa piperacilina tazobactam. Así que lo que se hizo con este chico es rotar ese pipertazo a un carbapenémico, completó 10 días de tratamiento por no estar bacterémico y evolucionó favorablemente y retornó a su institución. Nada más, chicos, con respecto a infecciones urinarias. Es un tema amplio, es un tema un poquito denso. Fíjense que fuimos abordando distintas problemáticas, distintos casos, desde una cistitis hasta una pielonefritis, lo que pasa en un hombre, lo que pasa en un anciano, lo que pasa en un viejo, lo que pasa en un institucionalizado, lo que pasa en un paciente con sonda vesical permanente. Son distintos escenarios a los que uno tiene que ir adaptándose. Así que bueno, espero que desde el punto de vista práctico les haya servido. Nos vemos la próxima clase.